Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy voy a hablar acerca del control prenatal. Y quiero dirigirme a usted como paciente. Y también a usted como encargado de la atención del control prenatal, ya sea médico general, médico de familia, obstetriz, dula, cualquiera que se encargue de atender a una paciente embarazada. Específicamente quiero conversar sobre la toxoplasmosis. Y voy a tratar de ser bastante preciso y sencillo y no entrar en tanta profundidad con respecto a esto. Lo que quiero es tratar ciertos puntos para aclarar dudas importantes que se presentan a la hora, sobre todo, de pedir el laboratorio específico para esto que debe realizarse durante la primera consulta. La primera pregunta que ustedes se hacen, se hacen principalmente los pacientes: ¿Qué es la toxoplasmosis? Bueno, la toxoplasmosis es lo que nosotros llamamos una zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad viene de los animales hacia el ser humano. Y el ser humano es un, lo que nosotros llamamos un huésped intermedio. Pero el huésped definitivo es el felino, generalmente los gatos. Que es un animal doméstico que es muy frecuente que lo tengamos en la casa. Entonces, esta enfermedad es transmitida por esta generalmente por el consumo de alimentos contaminados. No se trata de que el gato en sí es el que nos transmite la enfermedad o que tengamos que sacar a los gatos de la casa. No, porque podemos consumir, por ejemplo, una carne cruda o una carne mal cocinada que ya venga contaminada y podemos adquirir la enfermedad. Ahora, ¿qué microorganismo produce esta enfermedad? Bueno, es un microorganismo que es un parásito que se llama Toxoplasma Gondi. Este parásito, que como ya les mencioné, entra al gato y el gato es su huésped definitivo, generalmente no produce ninguna sintomatología en el gato, pero cuando nosotros consumimos carne contaminada o alimentos contaminados, entonces podemos adquirir el Toxoplasma, pero en la mayoría de los casos no produce síntomas. En el 90% de los casos inclusive es asintomático, produce o produce muy pocos síntomas. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenemos dos grupos en los cuales el Toxoplasma gondii puede producir o puede afectar de manera significativa la salud. ¿Y cuáles son estos casos? En primer lugar, un paciente o una paciente inmunocomprometida, que tenga, por ejemplo, VIH o que tenga eh, alguna enfermedad oncológica, que esté recibiendo tratamientos oncológicos, esteroides. Entonces, estos pacientes inmunocomprometidos pueden verse seriamente afectados por la toxoplasmosis. Y el otro grupo es el feto, porque hablamos en sí del embarazo, pero quien realmente se vería afectado por la toxoplasmosis es el feto, es decir, su bebé, que se encuentra en su vientre en su útero. Por lo que es importante hacer el despistaje. ¿Por qué? Porque generalmente, como ya les mencioné, la enfermedad es asintomática o se puede presentar como un malestar, un quebranto, una gripe leve. Entonces, por eso es que debemos de hacer el despistaje. ¿Cómo realizamos el despistaje de esta enfermedad? Bueno, sencillamente colocamos durante la primera consulta en el récipe o en las órdenes para los exámenes, dentro de toda la rutina, lo que es la cuantificación de IgG e IgM para toxoplasma. Existe una prueba que es mucho más rápida que se llama toxotest, que también sirve. Tenemos estas dos opciones. Pero mi recomendación es que se realice la cuantificación de IgG e IgM, para poderlo interpretar de manera adecuada. Ahora, usted se estará haciendo la pregunta del millón, vamos a decirlo así. ¿Cómo la tosoplasmosis afecta a mi bebé? Bueno, esto va a depender muchísimo de cuándo se adquiera la infección. Desde el punto de vista de la severidad de los efectos sobre el feto y de la probabilidad que tenga de adquirir la infección, tenemos que... Mientras menor es la edad estacional y estamos en el primer trimestre del embarazo, por ejemplo, y usted adquiere la infección, existe una probabilidad baja de que el bebé adquiera el toxoplasma. Alrededor de un 6%. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Aunque la probabilidad es baja, la severidad de los problemas es muchísimo mayor. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el toxoplasma está relacionado con alteraciones o microcalcificaciones cerebrales, con corioretinitis, con afectaciones importantes que cursan con microcefalia o con hidrocefalia, que esto puede afectar, por supuesto, de manera significativa. La vida del bebé al momento del nacimiento puede producir ceguera, puede producir afectaciones importantes como retraso mental, afectación en lo que es el desarrollo psicomotor. Además de eso puede producir eh, cause, o ser causa importante de pérdidas fetales. Por lo que la severidad es muchísimo mayor cuando se adquiere durante el primer trimestre. Pero la probabilidad de adquirirlo es más bajo. Ahora, Mientras aumenta la edad estacional y tenemos, por ejemplo, un embarazo de 36 semanas, la probabilidad de adquirirlo es mucho mayor. Estamos hablando de aproximadamente un 70% de probabilidad de adquirirla. Pero aquí tenemos que la severidad es mucho menor. Y, por ejemplo, podemos estar ante la presencia de amenaza de parto pretérmino, recién nacido de bajo peso, como las principales consecuencias de la toxoplasmosis. Pero no tenemos esa severidad que cuando se adquiere en el primer trimestre. Esto es importante que usted lo sepa. Por eso es que el énfasis del de diagnóstico se hace para durante el primer trimestre. Porque las características de este problema en el, en el bebé son muchísimo más severas. Usted se preguntará, bueno, doctor, ¿cuándo eh, se me debe solicitar esta prueba? ¿Cuándo? Ok, ya usted me dijo que era el primer trimestre. Perfecto, primer trimestre. ¿Se me debe solicitar en otra oportunidad? Bueno, según los, los protocolos de atención OMS, OPS para cuidados pre prenatales, se establece que debe solicitarse durante el primer trimestre o la primera consulta y a la semana 30. Serían los dos como establecidos. Pero van a existir otras condiciones en las cuales se puede solicitar nuevamente que ya un poquito más adelante se los voy a explicar. Otra pregunta que posiblemente se está haciendo en este momento es, doctor, pero ¿cómo prevengo esta infección? ¿Qué, qué medidas puedo to tomar para prevenir la infección? ¿Será que saco los gatos a la calle? ¿No tengo contacto con ellos? ¿Qué debo hacer? Así tenemos, por ejemplo, que debe cocinar muy bien todo lo que son las carnes. Bien cocinadas. Y cuando usted termine de preparar la carne... Lávese muy bien las manos, desinfectesela muy bien, y de igual manera los utensilios que emplea para preparar esa carne. De igual manera, lave muy bien la, todo lo que son los alimentos en sí, los vegetales que vaya a consumir crudos, debe lavarlos muy bien para si de, de poder estar contaminados, poder eliminar esto. Y usted, dice, y usted se preguntará, bueno, pero ¿con qué como tal? No tiene que ser con un producto en específico, solamente con lavar bien los alimentos es suficiente para disminuir el riesgo de contagio. De igual manera, tratar en lo posible de no tener contacto con la tierra. Y si la tiene, que sea con guantes y posterior a ello lavarse muy bien las manos. Y si por casualidad usted tiene gatos en su casa, no se trata de sacarlos a la calle, sino más bien que estén dentro de la casa y, esto es muy importante, que, de que consuman alimentos procesados, eh, alimentos especiales para gatos y no darle cualquier comida, darle cosas crudas, porque esto puede condicionar a que el, el, el gato se contamine y poder usted tener más riesgo de contaminación también. Entonces, estas son las medidas básicas, no tiene que ser algo extraordinario, ni tiene que sacar al gato fuera de la casa o eliminar los gatos de su vida. No es así. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Y también tener en cuenta que, aun cuando no tenga gatos, corre también el riesgo, por lo que debe lavar bien los alimentos, como ya le mencioné, y cocinarlos muy bien. Ok, entonces yo creo que viene ahorita lo que es la pregunta que usted se hace, que probablemente sea una de las preguntas más importantes, porque cuando el médico, el personal de salud le pide el examen y le dice usted, por ejemplo, usted no tiene la infección o usted tiene la infección, eh, debemos interpretar unos resultados. Y es importante que tanto nosotros como personal de salud, como usted como paciente, sepan, porque es algo realmente sencillo. Y así tenemos, por ejemplo, que si la prueba, cuando llega el resultado, tiene negativo el IGM y negativo el IGG, eso quiere decir que usted no tiene la infección. Y que en este caso, es suficiente con tomar las medidas que ya les mencioné para evitar el contagio. Ahora, si resulta que el IGM está positivo y el IGG está negativo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque generalmente en estos casos se le dice, usted está positivo para Toxoplasma, usted va a tener un problema y se le pone la cabeza grandísima a la paciente, y resulta que esto generalmente no es así es mucho más frecuente que cuando un IGM esté positivo y un IGG esté negativo, sea un falso positivo. O que pueda ser una infección de muy reciente adquisición. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer nosotros como personal de salud? Repetir el examen dentro de una semana o dentro de 15 días para poder verificar, porque en la mayoría de los casos se trata de un falso positivo. En caso, por ejemplo, de que la paciente tenga la infección de adquisición reciente, por supuesto cuando hagamos el control ya nos va a aparecer tanto el IgG como el IgM positivo. Entonces, ¿qué otro resultado podemos tener? Que tengamos un IgG positivo y un IgM negativo. En este caso se trata de una infección ya pasada, es decir, que usted no tiene una infección reciente. Todos los problemas que se pueden presentar producto de la toxoplasmosis, es cuando la infección es reciente. Lo que quiere decir que si usted adquirió la, inf la infección antes, el año pasado o hace dos años, etcétera esto no le va a causar ningún problema a su bebé. Por lo que si la IgG es la que está positiva y la IgM negativa, no existiría ningún problema. Usted va a tener un control prenatal normal con las medidas para evitar el contagio. Ahora, si tenemos, que vamos a decir es el resultado más temido en este caso, si tenemos el IgG y el IgM positivo, esto quiere decir que hay una infección activa y que va a depender del de trimestre de embarazo en que se encuentre. Si se encuentra en el primer trimestre, la probabilidad del contagio es baja, como ya les mencioné, alrededor de un 6%, pero las complicaciones pueden ser grandes. Corioretinitis. Microcalcificaciones intracraneales, hidrocefalia o microcefalia, que va a pro, van a traer como consecuencias eh, afectaciones significativas en la vida futura de su bebé. Por lo que en este caso debemos iniciar tratamiento en primer lugar y en segundo lugar descartar los, las afectaciones fetales. Si, por ejemplo, usted tiene esa prueba positiva y está negativo para afectaciones fetales, en ese momento se debe colocar el tratamiento específico con la espiromicina, que este es un medicamento que aquí, ojo, vamos a tener eh, eh, algo importante que hay que destacar, y es que todos y cada uno de los tratamientos para toxoplasmosis deben ser durante todo el embarazo. No podemos colocar tratamiento por una semana, por un mes, y que después cuando salga negativo, no inclusive no se, no se recomienda la utilización de pruebas posteriores para ver si está negativo. no debemos colocar tratamiento durante todo el embarazo. en caso de que la, la exista afectación fetal durante el primer trimestre del embarazo, entonces en este caso el tratamiento debe ser con pirimetamina-sulfadiazina. Ya esto se establecerá el tipo de tratamiento. Mi intención aquí no es hablarle en sí de tratamiento, sino de que se tenga las alternativas, pero sobre todo que usted entienda el qué tanto puede afectar la toxoplasmosis a su bebé y qué, cómo se debe manejar en función al resultado. Porque esto crea muchas dudas. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una... Próxima oportunidad. Hasta pronto.